Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educatic. Si estos videos te son de utilidad, por favor, no olvides suscribirte a cámara, ¡pran! En la campanita, Dios te bendiga, bendiciones, ¡empecemos! Listo, para este video tutorial vamos a verificar o vamos a mirar cómo se pueden utilizar realmente los... Entonces acá vamos a mirar las elipses, entonces la idea es que yo pueda decirle al estudiante, supongamos, que me marque cuál es el dispositivo activo de estos. Entonces yo le voy a decir, bueno, tenemos, voy a poner acá un switch, vamos a buscarlo, listo, perfecto, y vamos a conectar ese switch con el computador. Vamos a decirle, listo, conectar el switch con el computador, le vamos a dar al de, perfecto. Entonces vamos a decir, listo, yo tengo una pequeña actividad, no es tanto la configuración, sino acá es que el estudiante pueda determinar qué dispositivo hace X o Y cosa. Listo, entonces vamos a ir al Packet Tracer Activity y yo le voy a decir acá dentro de las instrucciones, señale el dispositivo activo de red, capa 2, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que dentro de la red de respuesta, yo le voy a decir, listo, la red inicial es la red de respuesta, perfecto, entonces va a iniciar como tal, pero dentro de lo que yo le quiero preguntar, yo le voy a decir, bueno, vamos a ir como tal y le vamos a decir, añada un shape. Entonces vamos a añadir ese shape, vamos a darle clic ahí, y el que hizo, si yo me doy cuenta, él me añadió este círculo, y yo le voy a decir, bueno, ese shape debe incluir a quién. Entonces yo le voy a decir, bueno, me va a decir que incluya a todos, yo le voy a decir, no, solamente debe incluir como tal al switch, únicamente al switch. Listo, entonces acá dentro del switch él me dice, bueno, los puertos o qué debe incluir. Yo le voy a decir, no, los puertos como tal no, que incluya al mismo switch. Listo, y le voy a decir, eso va a valer 10 puntos. Y dentro de las características le vamos a decir que cuente como tal el porcentaje. Entonces ahí va a llegar a 100. ¿Sí o no? Cuando él me ponga dentro del óvalo el switch, va básicamente a decirme que son 100 puntos. Entonces le va a decir guardar y le vamos a decir prueba YouTube 4. Y lo voy a guardar en el escritorio, guardar. Perfecto. Si no has visto los videos anteriores a este, te recomiendo que veas la lista de reproducción para que te empapes de cómo hacer bien tus actividades. Entonces vamos a mirar cómo lo guardé. Voy a volver acá, archivo, dentro del wizard. Voy a decirle otra vez guardar como. Y lo guardé en el escritorio y se supone que se llama prueba YouTube. Entonces vamos a guardarlo otra vez, prueba YouTube 5. No sé si lo había guardado como 4 o como 5, qué pena. Se supone que aquí está, entonces vamos a ir y vamos a ejecutarlo. Entonces el estudiante comienza, no se trata como tal en este caso de que configure, sino de que él pueda detectar ciertas cosas en la topología. Se me ocurría a mí, supongamos que estamos trabajando Spanning Tree, queremos que él pueda detectar fácilmente quién es el root switch, entonces que lo tenga que seleccionar. Entonces vamos a decirle, listo, yo tengo que seleccionar y voy a decir es este, y me va a decir no, 0%, miren que aquí no subió, yo voy a decir, ese no era, listo. Entonces vamos a poner otro y vamos a decirle este de acá. Miren que inmediatamente yo le puse el switch, me da 100%. Si yo le borro el switch y le pongo un cuadrado al switch, él también me lo va a reconocer. ¿Sí? Y miremos qué pasa con esta que es la herramienta de dibujo. Miren que en ese caso él también me lo está reconociendo. Si yo borro ese shape, nos vamos a dar cuenta de que vamos a darle un poquito de tiempo para que él actualice. ¿Sí? Y si yo le doy acá, vamos a darle check results, me va a decir, no, miren, esa no es. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque yo le puse el óvalo donde no era. Entonces yo le puse el óvalo donde no era y él no me lo va a coger como tal. Pero voy a eliminarle esta, voy a dejarlo acá. Está en 0%, pero si yo cojo y le selecciono esta de acá, él me va a decir, listo, mire, 100%,
¿Por qué? Porque seleccionó el dispositivo que yo necesitaba, que era el Switch. Espero que se haya entendido, igual depende de lo que ustedes quieran. Supongamos que tienen una OCPF y en OCPF quieren que la persona logre detectar el router de borde de sistema autónomo o el router de borde. Entonces inmediatamente él va a tener que ponerle el check sobre el dispositivo que se le pide y a eso le podemos dar un puntaje, así como las IPs o a lo que necesitemos. Listo, en nuestro siguiente video, ¿qué vamos a ver? Cómo utilizar las variables para sacar lo que nos falta, que es simplemente que cada vez que se abra el dispositivo, el Packet Tracer, pues cambie la IP de los dispositivos y siempre tengamos ejercicios diferentes. Espero que haya sido un video de utilidad. Que Dios te bendiga, bendiciones. Y no olvides suscríbete acá, en la campanita. Dios te bendiga, bendiciones.